Hola, preciados hermanos, llegamos hoy al tercer domingo de Cuaresma y en esta contemplación del Evangelio que nos encontramos, el diálogo que Jesús tiene con la samaritana, que este Evangelio sea profundizado en nuestras familias, hoy cuando nos acercamos a la Santa Misa y aquellos hermanos que se encuentran bien enfermos que no puedan asistir, que a través de esta homilía el espíritu cristiano siga creciendo. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo llamado de Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva». La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo y de él bebieron él y sus hijos y su ganado?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer dice: «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio donde debemos dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: «Créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén daréis culto al Padre. Vosotros dais culto a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que den culto deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo el que habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la proclamación de este Evangelio del evangelista San Juan nos deja a nosotros varias enseñanzas en este tiempo de Cuaresma. La primera enseñanza para el tiempo de Cuaresma es un camino de conversión que podemos nosotros empezar a meditar y hacer, es que donde hay toda división, busquemos siempre la unión de Cristo. Jesús llega a este pueblo, tierra de samaritanos. Los samaritanos y los judíos no se la llevaban. Por eso la samaritana le dice a Jesús: «¿Cómo tú, siendo judíos?», porque Jesús está cerca del pozo. Se supone que todos los que iban hacia ese sitio era a buscar agua y no tiene cubeta. Por eso la mujer reconoce que Jesús, ella lo trata como un extranjero: «Eres tú judío, estás en nuestras tierras». Y Cristo que consolida, Cristo que llega en ese momento a este pueblo, busca eso, busca la unión. Tenemos que adentrarnos en este tiempo de Cuaresma, en este camino de conversión, tanto de la mente y del corazón, que donde tengamos nosotros un pensamiento de división, de egoísmo,
de guerras, de pleitos, tenemos nosotros que buscar las virtudes de Jesús. Y la primera virtud que Jesús le quiere dejar a este pueblo de samaritanos y con judíos es que lleguen a la unión. Busquen siempre la igualdad, la equidad, los valores del reino. Otra enseñanza que Jesús nos puede dejar es el sentido de la sed espiritual que nos presenta este evangelio, que es el trasfondo. El agua que Cristo da, que es el agua, que es el gozo y que es la vida eterna. Pero ¿de qué nosotros tenemos hoy sed? Sed de la vida, tenemos mucho cansancio, tenemos muchas fatigas. ¿Queremos nosotros compensar esa sed espiritual por medio de los sacramentos, de descubrir nuestra condición de bautizados, de adentrarnos en el proceso de nuestra confirmación, de ser testigos verdaderos del Señor, ver y meditar el sentido de la penitencia, de tener sed de ese sacramento, de tener sed de la Eucaristía, de tener sed de ese sentido de consagrar nuestra vocación en un camino, muchos en un proceso de noviazgo, otros en su matrimonio? Pero ¿de qué los cristianos tienen sed hoy en día? En tu hogar, en tu familia, en tu corazón, ¿de qué sientes que tienes sed? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener tranquilidad? ¿Quieres tener amor? ¿Quieres tener serenidad? ¿Quieres que tus problemas se resuelvan? Pero cuando nosotros queremos tener la sed, es simplemente que tenemos nosotros que beber del agua que Cristo nos da. Y esa agua hoy en día que Cristo nos da es siempre vivir junto a Él. Cuando nosotros vivimos junto a Cristo, caminamos juntos con Él. Buscamos siempre imitar sus virtudes. Buscamos siempre adentrarnos a vivir el reino de Dios. Y más nunca, dice el Señor, tendremos sed, porque en ese camino espiritual, en esta tierra y en este mundo, esperamos nosotros contemplar el gozo del agua de la vida eterna. Otra enseñanza que nos puede dejar a nosotros es cuando como cristianos nosotros pensamos que Dios nos resuelve simplemente los problemas. Es cuando la mujer le dice: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed. La mujer, Jesús le dice: si bebes de esta agua, más nunca vas a tener sed. La mujer le dice: Señor, a lo mejor le diría: Señor, yo estoy cansada de venir tanto tiempo a venir a buscar agua a este pozo. Si tú me dices que me vas a dar esta agua, que más nunca voy a tener sed, pues dame de esa agua. Es cuando se nos presentan los problemas, tenemos mucho agobio, cuando sentimos que Dios no nos escucha, cuando sentimos muchas enfermedades, sentimos a un Dios lejano. Y al contrario, Dios siempre está cerca de nuestras vidas. Dios resuelve siempre nuestros problemas, pero es la apertura del espíritu y del corazón que usted hace. Porque nos quedamos simplemente enfocados en nuestro pensamiento, que nosotros queremos que Dios resuelva nuestros problemas y nuestros afanes. De nosotros pensar simplemente como humanos, tenemos que siempre pensar como hijos de Dios, en esa condición de que tenemos una libertad, que tenemos una condición de hijos, de que tenemos un Padre, que Jesús le dice a esa mujer: nuestros padres dieron culto en este monte, pero llegó la hora en adorarlo en espíritu y en verdad. Y la tercera enseñanza que nosotros podemos tener hoy es que ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído. De tu historia que has caminado, de ese encuentro con Cristo, de eso que tienes sed, vas a vivir una experiencia con Dios. Puedes anotar esa experiencia, anotar la vida diaria que vas creciendo, esa meditación que haces en el Santísimo, ese camino de conversión, que ojalá tengas un libro espiritual que plasme tu relación con Cristo y de que tú digas como este pueblo: ya no creemos por lo que me dicen, sino porque yo lo he vivido junto con Dios. Y la otra experiencia es que el Señor necesita cristianos en espíritu y en verdad. Que hagamos el esfuerzo en nuestras vidas de todos los días acercarnos a Cristo. Que nuestro corazón y nuestra mente tengan sed todos los días del amor, de la paz, de los valores del reino de Dios, que tengamos sed de dar testimonio y que este evangelio nos haga a nosotros ser adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entreguemos este evangelio para que en nuestras vidas crezca el amor de Dios, que tengamos en nuestro hogar sed de los valores del reino de Dios. Decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre María Santísima, que custodia siempre con su vida a nuestras madres en sus enfermedades,
les decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cerramos una semana más del tiempo de Cuaresma. Recuerda buscar ese camino de conversión que puedas meditar a través de este santo evangelio. Conociendo tu fe, conoces la parte humana. No se te olvide que en nuestro canal puedes encontrar los diversos videos de conocerte en la autoestima, conocer la felicidad, conocer los problemas, conocer ese crecimiento de autoconocimiento personal. Te adentramos a vivir la actualidad de la fe. Dios les pague a todos los que siguen este canal, estos medios de comunicación y por sus oraciones. Y les concedo la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familiares y nos acompañe siempre. Amén. Que tengan un feliz inicio de semana y que el Señor les bendiga.